We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Hello, everyone. I'm going to continue speaking in English. I want to ask the support of the ICF team so they can connect the interpreters. Oh, I see now it is connected. Okay, thank you. Bueno, muchas gracias a todos y le voy a ceder la palabra a Santiago Fernández Ruiz, que es quien va a estar moderando la sesión. Muchas gracias, Rocío. Bueno, le damos la bienvenida entonces a una nueva edición del IGF Lab Space. Desde 2016, este espacio ofrece una sesión de intercambio regional en el marco del Foro de Gobernanza de Internet. Esta sesión que vamos a desarrollar fue organizada conjuntamente por el CETIS, LACNIC y LACPLD. Así que bueno, esta quinta edición del IGF Lab Space va a reunir a organizaciones, partes interesadas e investigadores de la comunidad de Internet de América Latina y el Caribe para presentar y compartir proyectos e investigaciones realizadas durante este 2021. Esta sesión se va a dividir en dos partes. La primera de ellas, en esta, las organizaciones de la región van a compartir sus proyectos más destacados y cómo estos han contribuido al Internet de América Latina y el Caribe. Y en la segunda parte nos vamos a dedicar a la presentación y discusión de trabajos de investigación que han abordado el uso, desarrollo, evolución y regulación de Internet en América Latina y el Caribe. De esta manera, entonces, vamos a tratar de fomentar un debate informado y nuevas oportunidades de colaboración regional. Les queríamos avisar que bueno, la sesión, como ya habrán visto, va a contar con interpretación al inglés y al portugués. Y quería contarles que por una cuestión de tiempo y que tenemos muchas presentaciones de diversas organizaciones, en esta primera parte de la sesión todas van a tener una duración de 3 minutos, así que yo voy a estar controlando el tiempo y si se cumplen esos 3 minutos, lamentablemente los voy a tener que cortar para poder cubrir a todos los oradores. Así que bueno, sin más, si Rocío estás de acuerdo, podemos empezar con nuestro primer orador, que va a ser Gabriel Adonailo, el manager de LuckyX. Así que, Gabriel, si estás listo, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. A ver si puedo compartir. No está permitido compartir los slides, creo que lo tienen que habilitar ustedes. Está deshabilitada la opción, Rocío Santiago. Creo que el equipo de soporte nos tendría que dejar compartir. ¿Podrías comenzar igual, Gabriel, con tu intervención? Sí, cómo no. Si querés compartirlas, te las envío hoy a la mañana. Si querés, las Ahora las busco y las comparto. A ver si... Ahí quizás, Gabriel, podrías. Ahí te hicieron coanfitrión. Ahí está, ¿no? ¿Estamos? Ahí la estamos viendo. Ok. Adelante. Bien, bárbaro. Bueno, agradecer muy rápidamente. No invertimos tiempo en eso. Así que comenzamos un poco con en relación a las actividades que hemos estado desarrollando en este año 2021. LuckyX, muy brevemente, es la Asociación de Operadores de Puntos de Intercambio de Tráfico de América Latina y Caribe. Y realmente, tanto en 2020 como 2021, tal vez lamentablemente por la pandemia que nos ha tocado vivir, pero se han acelerado nuestros tiempos, tanto internos como externos, los procesos, y hemos conseguido hacer muchísimas cosas que, por supuesto, intentaremos continuar capitalizando en la presencialidad, si Dios quiere, el próximo año. Lo más importante para destacar es que
Tenemos un esquema de colaboración entre tres organizaciones de Internet de la región, que son LACNIC, Internet Society y LACIX, por medio del cual hemos celebrado un acuerdo que nos permite realmente dar un apoyo, un sustento al fortalecimiento de los puntos de intercambio de tráfico de la región. En este año hemos mantenido sesiones con distintos continentes, con IXPs, puntos de intercambio de tráfico en Europa y en África, países como Ruanda, como Tanzania, como Burkina Faso, Uganda, el punto de intercambio de tráfico de Cataluña, de Roma, de Londres. Hemos tendido puentes con distintos continentes que nos han enriquecido muchísimo como asociación y a cada uno de nuestros asociados. Hemos participado en diferentes foros, simplemente ahí coloco algunos ejemplos, el foro de peering de la región de Caribe, ANUIES en México, COMTELCA, la Community Week de Internet Society, por lo tanto hemos tenido una participación realmente muy activa en los distintos foros regionales e internacionales. Hemos puesto en marcha, y esto también es un aspecto fundamental, un grupo técnico, personal técnico de los operadores de puntos de intercambio de tráfico. Más de 70 de ellos participan activamente en listas de correo, en grupos de WhatsApp y en sesiones de contenido técnico. Hemos realizado, por ejemplo, sesiones técnicas con el IXP de Irlanda y con otros puntos de intercambio de tráfico de distintas partes del mundo. Hemos incorporado, para que nuestras reuniones de asociados sean más inclusivas todavía, un intérprete, apoyado esto por Internet Society, de manera tal de poder abrirle las puertas a asociados de lengua inglesa, principalmente ubicados en el Caribe, o invitar a personas de fuera de la región de habla inglesa a participar de nuestras reuniones. Organizamos, conjuntamente con LACNO y con el apoyo nuevamente de Internet Society y de LACNIC, el foro de peering de América Latina y Caribe, y por primera vez desde sus inicios hemos realizado dos sesiones en el año, realmente muy enriquecedoras y de una gran participación. Hemos realizado sesiones de entrenamiento en Manners, que tiene que ver con un programa de seguridad en el enrutamiento de Internet. Hemos realizado sesiones técnicas también de herramientas de monitoría de tráfico, etc. Hemos incrementado nuestra difusión a través de nuestro website, a través de Twitter e inclusive a través de un podcast recientemente organizado y puesto en marcha por LACNIC, conjuntamente con Internet Society, conversando respecto de esto que comentaba acerca de la colaboración que para nosotros es fundamental entre las distintas organizaciones. Estamos realizando estudios muy profundos, relevamiento de puntos de intercambio de tráfico en América Latina y Caribe, que pronto estarán disponibles para el público, y vamos censando y monitoreando y manteniendo en el radar todo aquel potencial punto de intercambio de tráfico que pueda aparecer o que tenga intenciones de desarrollarse en nuestra región, para dar todo el soporte que sea necesario. Y por último, para hacer uso efectivo del tiempo, el gráfico, la imagen que a mí más me gusta mostrar acerca de nosotros. Actualmente somos 18 miembros, intercambiamos tráfico en más de 80 ubicaciones, infraestructuras físicas, pero fundamentalmente somos una familia. Esta es la comunidad de intercambio de tráfico de América Latina, perdón, y Caribe. Sí, nos mostramos como una familia, como una comunidad, y trabajamos conjuntamente en el fortalecimiento de los puntos de intercambio de tráfico de la región. Muchas gracias. No sé si estamos a tiempo. Ahí estamos, ok, Gabriel. Muchísimas gracias por cualquier duda o consulta, estoy a total disposición. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, hecha esa presentación, pasamos a la siguiente, que va a estar a cargo de Andrés Sastre, director de IDDLAC. Andrés, si ya estás ok, puedes avanzar con tu presentación. Muchísimas gracias y un placer saludaros a todos, aunque sea de manera online, ¿no? Y primero dar mis felicitaciones porque un año más se pueda repetir este IGF LAC Space. Es muy importante para compartir. Wear your mask, social distance. Just trust. Bueno,
Sí, perdón. Bueno, dar gracias a la Teledea, a todos los organizadores. Bueno. Bueno, esperemos que ahora se pueda. Muchísimas gracias, como repetía, y gracias, Dan. El IDELA, que es, para quien no lo conozca, es el Instituto de Desarrollo Digital de América Latina y el Caribe. Somos una organización muy joven que hemos nacido este año. Pretendemos ser un espacio neutral para el debate y la mejora de las políticas públicas y la transformación digital en América Latina. Estamos, como decía, recién comenzando. Y dentro de las actividades que venimos desarrollando, hemos realizado una serie de charlas sobre desarrollo digital con distintos actores de la región, pero yo hoy quería principalmente detenerme en una iniciativa que recién estamos lanzando y de la que son parte muchos, incluso miembros de los que hoy están participando en esta sesión, que es la Alianza por el Cifrado en América Latina y el Caribe, ¿no? Una alianza de manera transversal que conjunta a diferentes actores de la región que tienen un objetivo común: el establecer una agenda proactiva en defensa del cifrado en la región, en América Latina. Una agenda que defienda los intereses del cifrado y los beneficios del cifrado como un elemento imprescindible para tener una navegación y un Internet seguro y para que Internet se pueda desarrollar, que crea capacidades entre los distintos miembros, entre los distintos actores de la región, y también que cree conciencia sobre la necesidad de preservar el cifrado y, en el caso de que se opte por su, haya gobiernos que puedan optar por su debilitación, debilitamiento, poder actuar de manera coordinada. Es una alianza transversal, abierta a todos, que recién hace un mes que nosotros como Secretaría se ha lanzado, integra ya en la actualidad a más de 20 organizaciones, y también animamos a participar a todos aquellos entidades que tengan, que concuerden con los intereses, con los del defender un cifrado fuerte en la región, que pueda participar. Seguramente el año que viene estaremos participando en más proyectos, pero para un poco atenerme al tiempo que tenemos, me quería centrar en explicar esta principal iniciativa que ya estamos lanzando este año, ¿no?, en conjunto con muchos de los actores que hoy están también aquí participando. No, muchísimas gracias y gracias por dar la oportunidad de hablar en esta sesión. Muchísimas gracias, Andrés, por tu presentación. Pasamos entonces a la presentación de Olga Cavalli, directora de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet y de Argensig, Escuela Argentina de Gobernanza de Internet. Olga, si ya estás ok, puedes avanzar. ¿Puedo compartir pantalla? Ahí estamos viendo, pero estamos viendo todavía toda la sección del PowerPoint. ¿Ahí? ¿Ves? Ahora bueno, sí. gracias por la invitación y de vuelta a felicitarlos por siempre crear este espacio para la región. Les quiero contar sobre dos iniciativas que hemos hecho este año. La Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, o también conocida como South Colon Internet Governance, que tiene por objetivo formar a nuestra gente en la región para participar en reuniones nacionales, regionales e internacionales sobre Internet para que representen los intereses de nuestra región. Es el tercer año consecutivo, la segunda edición virtual que hemos organizado. Una vez más, lo organizamos en un estudio de televisión para generar una experiencia virtual diferente, tratar de diferenciarnos un poco, por al menos en el formato de la mayoría de los eventos virtuales que se han hecho. Pero este año, además de la semana completa de trabajo sincrónico, virtual, siempre ha sido presencial hasta el año 2019, incorporamos algunas novedades, que es lo que les quiero contar hoy. A pedido de los alumnos en ediciones anteriores, incorporamos un curso autoasistido de 8 semanas, asincrónico, con videos especialmente preparados, podcasts especialmente preparados, materiales especialmente preparados, como la escuela, todo en español y en inglés, que fue atendido por 620 becarios, principalmente de América, pero lo que hemos experimentado con la virtualidad es que tenemos participantes de todo el mundo. Siempre hemos tenido participación remota en 2 idiomas, pero ahora, eventualmente con la virtualidad, la gente ha ampliado sus horizontes, así que la mayoría de los becarios han sido de la región, pero también hemos tenido gente de Asia, de África, de Europa, de todos lados. Como es con traducción simultánea, han podido participar.
Además, desarrollamos una aplicación para que todos los becarios pudieran seguir el evento, no solamente por una computadora, sino que pudieran ver, acá lo tienen en la izquierda, algunas pantallitas. Acá tienen algunas fotos del estudio donde estuvimos transmitiendo. Esperamos el año que viene volver a la, al menos a un formato híbrido. La educación previa que hemos incorporado va a quedar para el año que viene también. Tuvimos 620 becarios de 42 países distintos, más de 100 expertos de todo el mundo, y bueno, las 8 semanas previas, y después tuvimos los 5 días de trabajo. Este año fue organizada por el Centro de Capacitación en Alta Tecnología para América Latina y el Caribe, con nuestro anfitrión fue el MINTIC de Colombia, y fue organizado también por la Comisión de Telecomunicaciones de la OEA, CITEL. Y también les quiero contar que este año organizamos en noviembre la 5ª edición de la Escuela Argentina de Gobernanza de Internet, en este caso virtual por segundo año consecutivo. Este año tuvo una novedad en el programa, tuvimos 200 becarios. Lo que incorporamos este año en el programa fue el concepto de recorrer Argentina. Entonces, además de los temas tradicionales de la escuela, que son infraestructura, ciberseguridad, privacidad y inteligencia artificial, incorporamos 4 paneles especiales sobre unas provincias del norte, del centro y del sur de Argentina. Uno sobre Salta, uno sobre Mendoza, uno sobre Córdoba y uno sobre Neuquén, en la Patagonia. Así que bueno, fue muy bienvenida esta idea por parte de la audiencia. Les agradezco nuevamente la posibilidad de participar. Todas las sesiones en español, en inglés, de los 2 eventos están en nuestro canal de YouTube, en SCIG LAC, y bueno, se pueden suscribir al canal, ver todo en el momento que quieran, o en nuestros sitios web, ahí tienen. Gracias y saludos de nuestros queridos colegas Oscar Mesano y Adrián Carballo, que me han ayudado a organizar esto, y felicitaciones nuevamente por este espacio. Gracias. Muchas gracias, Olga, por tu presentación. Pasamos a la presentación de Valeria Betancourt, miembro del equipo de dirección de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Valeria, si ya estás. Pues, estoy. Hola con todas, con todos. Buenas tardes, espero que me puedan escuchar bien. Bueno, comentar brevemente, pero creo que todos están familiarizados con la PC. Se trata de una red internacional de organizaciones de sociedad civil que por los últimos 30 años ha trabajado para construir condiciones para que todas las personas tengan acceso equitativo, accesible al potencial creativo de las tecnologías digitales para mejorar sus vidas, contribuir a sociedades más igualitarias y democráticas. Yo quisiera comentarles sobre nuestro trabajo en 2 áreas en particular que se ha desarrollado con particular énfasis en este año. El primero es en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental y su intersección con las tecnologías digitales. Y el segundo sobre la necesidad de imaginar el futuro de la gobernanza de Internet y articular acciones multisectoriales en torno a ello. Sobre el primer punto, quisiera destacar nuestra edición 2020 del Global Information Society Watch, o el Monitor Mundial de la Sociedad de la Información, por su nombre en español, que se trata de una iniciativa que APC ha venido desarrollando ya por más de una década para ofrecer perspectivas críticas de la sociedad civil sobre temas específicos con relación al estado de las sociedades de la información. En el 2020 la edición tiene el propósito de aportar al abordaje de esta interrelación entre la sostenibilidad ambiental y las tecnologías digitales, y en esa medida aportar a la comprensión del papel constructivo que puede desarrollar la tecnología para hacer frente a la crisis medioambiental, pero también identificar cuáles son los desafíos que el uso de la tecnología presenta para el medio ambiente, y analizar el potencial del uso matizado y contextual de la tecnología para lograr una verdadera sostenibilidad. En la página web del Global Information Society Watch encuentran la edición completa con informes regionales, informes de país, de América Latina, de África, de Europa, de Asia. En el caso de América Latina hay una
análisis muy interesante que recomiendo mucho revisarlo respecto de los principales retos que enfrenta la región en cuanto, por ejemplo, al impacto negativo en las comunidades locales sobre la extracción de litio, en el triángulo de litio, ¿no?, que se usa para la fabricación de los dispositivos, asimismo como la falta de acceso a internet en ciertas comunidades locales, incluidas las comunidades indígenas, impacta en este tema, la falta de transparencia y responsabilidad en la gestión de datos, por ejemplo, por parte de gobiernos y otros actores, las amenazas a quienes defienden territorios, y también la falta de sistemas adecuados para gestionar residuos electrónicos. Y asociado a esto, quiero mencionar brevemente que hemos desarrollado una guía de economía circular que explica paso a paso el impacto negativo de los dispositivos digitales en las personas y en el planeta, y que da algunas pautas respecto de la conveniencia de adoptar un enfoque circular para la producción, el uso y eliminación de los dispositivos digitales. Tanto el GizWatch como la guía están en nuestra página web www.apc.org. Y sobre el segundo tema de gobernanza de Internet, el futuro de la gobernanza de Internet, les comento muy brevemente que tendremos este día 8, sí, el día 8 de diciembre, aquí en el marco del IGF, una sesión sobre este tema, que es el resultado de un proceso que hemos venido desarrollando en estos últimos meses, incluyendo América Latina, de sostener conversaciones multisectoriales para imaginar cuál es el escenario que queremos tener a futuro de gobernanza de Internet, en la línea de asegurar una gobernanza transparente, participativa, inclusiva, democrática. En América Latina estamos colaborando con ALAI y con Derechos Digitales, con la Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI y con Derechos Digitales, en recabar este análisis de los distintos actores sobre cómo avisoran la gobernanza de Internet. Y el propósito es que de esta sesión que vamos a tener el día 8, búsquenle en el calendario, será a las, entiendo que será a las 16:50 hora de Quito. Ups, tengo que ver qué UTC es ese. Pero la idea es que podamos salir con un cierto marco común de acción multisectorial de cara a lo que se viene en el futuro de la gobernanza de Internet, no solo en el marco del fortalecimiento del IGF, sino también ante la emergencia de nuevos procesos como el desarrollado por el Secretario General de Naciones Unidas, el Digital Compact, la proximidad del WISIS Plus 20, etcétera. Bueno, así que esto les quería comentar, les agradezco por el espacio y felicitaciones por la sesión, siempre es muy interesante escuchar lo que está pasando en la región, así que gracias. Muchas gracias, Valeria, por tu presentación. Pasamos entonces a la presentación de Rodrigo de la Parra, vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe en ICANN. Rodrigo, si estás listo, adelante. Estoy listo, Santiago. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos, un gusto compartir con ustedes todavía en este mundo de la virtualidad. También me sumo a las felicitaciones de todos por seguir organizando este espacio en el IGF, que esperamos que para el próximo podamos vernos todos en persona igualmente. Desde el lado de ICANN, pues compartirles que también hemos celebrado otro año más de ciclo de las tres reuniones anuales de ICANN de forma virtual. Ha sido, bueno, pues eventos más enfocados en los trabajos de desarrollo de políticas y de discusiones. Hemos extrañado mucho la interacción personal, pero bueno, esperemos que el próximo año nos venga mejor, ¿no? Desde el punto de vista de las actividades de la región, hemos seguido organizando en conjunto con nuestra comunidad regional, el LAC Space de ICANN, el primo de este espacio, y hemos contado con la participación de muchos de ustedes platicando sobre temas importantes para la comunidad de ICANN, ¿no? Uno de ellos, como ustedes saben, la comunidad de ICANN está todavía en el proceso de definición de una nueva ronda de nuevos dominios genéricos de alto nivel. Aún no se conocen las fechas, pero ya está avanzado el proceso. Esperemos que el próximo año podamos tener más claridad en cuanto a fechas y las nuevas modalidades.
Aquí es importante destacar que contamos con la experiencia de la ronda anterior que nos ha servido para poder atender asuntos que son sujetos de mejora con respecto de la anterior, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está todavía la oportunidad de participar definiendo parte de las reglas. Algo que ha sido importante dentro de la comunidad de ICANN en el contexto de la pandemia ha sido el de analizar cuál ha sido el efecto de la pandemia, tanto en el tráfico del DNS como en el aspecto de comportamientos maliciosos o amenazas al DNS. Se han elaborado un par de estudios al respecto y, bueno, pues como era de esperarse, el tráfico se ha incrementado, lo mismo las actividades maliciosas, sin llegar a tener, digamos, un efecto negativo en la operación cotidiana del DNS. Para América Latina y el Caribe seguimos con esta campaña que iniciamos sobre sensibilización de aspectos de seguridad en el DNS. Tenemos una campaña de medios sociales también sobre este tema. Y en general estamos, además de las distintas iniciativas que tenemos derivadas de la estrategia regional, nuestros distintos espacios, uno de ellos el LAC Space, otro nuestro roadshow que ahora se ha elaborado de forma virtual, hemos organizado una serie de programas enfocados o desarrollados, digamos, a medida con distintas organizaciones de la región, muchos de ellos proveedores de conectividad en distintos países como Paraguay, como Bolivia, como Brasil, como Argentina, como México, y seguiremos haciendo este trabajo. Son programas que tratan sobre también capacitación, sobre aspectos centrales del DNS, sobre ICANN en general. Y bien, finalizar nada más sobre este enfoque que, bueno, pues si algo se ha hecho evidente durante la pandemia es que el Internet que conocemos hoy, como está concebido con sus principios aceptados, con su arquitectura abierta de red, ha demostrado ser un instrumento resiliente, una plataforma confiable que ha permitido que prácticamente todas las actividades económicas, sociales, políticas, de ocio, se hayan podido seguir desarrollando. Y esto abre un espacio importante de reflexión para mantener todos estos principios, ¿no? Estos principios que deben ser observados hoy día que existen en muchos países del mundo y de nuestra región, iniciativas que podrían estar siendo contrarias a estos propios principios y que lo que debemos hacer es evitar a través de la información, a través de la educación, de cómo funciona a nivel técnico de Internet, que no se vaya a afectar estos principios, ¿no? Entonces, en distintos foros, colaborando con la comunidad técnica de la región y también con otros actores, entre ellos muchos de ustedes que están acá, estas labores de frente común ante esto, ¿no? O sea, quizás no exista muchas veces una intención negativa de afectarlo, simplemente hay que evitar las consecuencias no esperadas de algunas iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos trabajando. El próximo año empezamos otra vez, desafortunadamente, con una reunión virtual en el mes de marzo. Sí. Perdón que te interrumpa, alcanzamos el tiempo, no sé si quieres decir una palabra final. Ya terminé. Muchas gracias. Muchas gracias y perdón por la interrupción. Pasamos entonces a la presentación de Lía Solís, General Manager de LACNOC. Lía, si estás, por favor, procede con tu presentación. Lía me acaba de decir que tuvo un inconveniente y no se va a poder conectar, así que avanzamos con el siguiente, ¿sí? ¿Se les parece bien? Dale, podemos pasar entonces a Christian O'Flaherty, que es el vicepresidente regional para América Latina y el Caribe de Internet Society. Christian, no. si ya estás disponible, puedes avanzar con tu presentación. Hola, muchas gracias. Sí.
Quería contarles algunas cosas sobre la organización, que ya existe desde hace más de 30 años, pero ha evolucionado bastante en los últimos años. Actualmente son tres organizaciones, suborganizaciones las que la componen. Por un lado está la Fundación. Los invito a visitar la página de la Fundación Internet Society, donde verán muchas oportunidades de financiamiento. Hay diferentes líneas de grants y seguramente habrá oportunidades para que todos puedan aprovechar. También, como siempre, al ser el hogar del Internet Engineering Task Force, estamos muy interesados en promoverlo y tratar de conseguir más participación de la región. Todos los que tengan algún perfil técnico o interés en colaborar con los estándares de Internet, por favor vayan al IETF, visiten los grupos de trabajo, vean cuáles son las áreas y los temas que están discutiendo. Son listas de correo, cualquiera puede participar, y si necesitan ayuda o quieren conseguir algún tutor o necesitan algún soporte para participar, acérquense al capítulo o a nosotros y los ayudamos. Y como siempre están los capítulos, que para nosotros son un pilar, es el contacto con la comunidad, es la comunidad de ISO la que nos ayuda y nos fortalece, y hay capítulos en todos los países de la región, así que quienes no pertenecen a un capítulo, vayan a la página de Internet Society, háganse miembros, que es gratuito, elijan el país el capítulo de su país, y ahí verán que tienen listas de correo y van a haber muchas oportunidades para colaborar. Entre otras cosas, los capítulos organizan en muchos casos los IGFs de sus países, así que todos los interesados en los procesos del IGF verán en su capítulo local oportunidades para colaborar. Además, también los capítulos colaboran con los proyectos de la organización. Hasta este año teníamos proyectos divididos en dos grandes áreas. Uno es la de crecimiento de Internet. Como dije, Internet Society fue creado hace casi 30 años por los pioneros de Internet, justamente para promover el desarrollo de Internet. Y una de las cosas que tienen que ver con el desarrollo es tratar de llevar más y mejor acceso de Internet, y ahora con la pandemia se hizo muy evidente. Así que uno de los proyectos tiene que ver con redes comunitarias, y es buscar modelos que sean diferentes a los modelos actuales para poder conectar a esa parte de la población que todavía no está online, casi la mitad de la gente todavía no tiene servicio de Internet, y especialmente en nuestra región es necesario buscar otras formas, porque a veces el mercado no llega a cubrir todas las necesidades. Así que quienes están interesados en temas de acceso, en conseguir especialmente acceso en zonas rurales, en comunidades que están alejadas o desconectadas, nuevamente pueden acercarse al capítulo o visitar la página de ISOC para ver las oportunidades que hay. Hacemos o ayudamos con pilotos en los países para mostrar que esa construcción de infraestructura en forma comunitaria es una manera sostenible de crear acceso a Internet. También hay proyectos para promover las comunidades técnicas locales, incluyendo puntos de intercambio de tráfico. Como contó Gabriela Donailo, colaboramos mucho con la Asociación de Puntos de Intercambio de Tráfico, y nos interesa que esas comunidades técnicas locales, como los grupos de operadores de red, que Día lamentablemente no pudo contarles, pero LACNO es un grupo de voluntarios, de gente interesada en la operación de red, gente con experiencia en operación de red, que si bien sus empresas compiten entre sí, entre ellos hay colaboración. Internet depende de esa colaboración. Así que promovemos a estas comunidades técnicas locales, y nuevamente acérquense o acérquense a LACNO o a LACIX, quienes estén interesados en esos temas. Y también tenemos proyectos que tienen que ver con el fortalecimiento de Internet. Queremos que Internet sea más confiable, más segura, y para eso uno de los proyectos tiene que ver con proteger esos pilares que consideramos características críticas que preservar de Internet, y para eso hay un modelo que sirve para analizar el impacto que tienen medidas regulatorias sobre esas características críticas. Así que quienes están más cercanos a policy, a advocacy, a temas de políticas públicas y regulación, ese proyecto de análisis de impacto de las medidas les puede interesar. Así que bueno, los invito nuevamente a sumarse a la organización, a acercarse a los proyectos, a los capítulos, y colaborar en forma local con ISOC y con el desarrollo de Internet. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, pasamos entonces a Kevon Swift, el líder de Relaciones Estratégicas e Integración del ACNIC. Kevon, si estás disponible, puedes avanzar.
Thank you very much, Santiago. Good morning, good afternoon to all of you connected here. It's wonderful to see all of you. Of course, we are well accustomed at LACNIC with these virtual events of late. We have been investing a bit of time and resources to developing more hybrid formats. But as Rodrigo and many others have mentioned, we really need to get back to seeing each other face-to-face to really continue growing our community. I am going to speak very quickly about four initiatives from what would be our community and development activities. Firstly, I will mention that there is a report from Analysys Mason that is due to be published very soon. So earlier this year, LACNIC, together with APNIC, we commissioned a research project to highlight the internet's technical success factors. And this really drills down on the common protocols that we take for granted right now, such as HTTPS, DNSSEC, IPv6, and others. And the idea is that this report will also juxtapose the new proposals that we are seeing on the horizon over the years, for instance, new IP, DOA, and others. So there was an RFP that was launched in February and March of this year, and a consultancy group, Analysys Mason, was chosen. So I'd like to invite you this Wednesday, 8th December, at the LAC IGF at 9:45 UTC to hear more about the findings of this report. And soon afterwards, I'll put the links to that session. The next initiative I'd like to mention is the FRIDA program, which is our regional fund for innovation development in Latin America and the Caribbean. As many of you may know, FRIDA has two systems of support, one which deals with awards, which acknowledge ongoing or completed projects and offer up to US $10,000 plus participation in the ceremony. And we also have grants which seek to support new projects and offers between 10,000 and 40,000 US for new projects with an execution time of 12 months. So the thematic areas for FRIDA this year included internet stability and security, of which we have had seven winning initiatives, free and open internet, for which there were five, and internet access, for which there were five. Again, just as before, I'll place in the chat the link to the selected projects for FRIDA this year, and you can have more details on each of them. I'd also like to speak about our IT Women Mentoring Program. That is somewhat self-explanatory. The IT Women Program offers the assignment of a leader from the technical community to six up-and-coming female internet professionals. The mentors of this program are going to help the mentees with the tutoring of a technical paper that they will need to present and disseminate. The mentees will also have to give a lightning talk at the upcoming LACNIC event, LACNIC 37, and they also have access to other training opportunities. Last but not least, it would be remiss of me not to speak about Leaderess 2.0, the Leaderess program, and we will see a bit more about that from my colleague Paula in just a bit. We are winding up the second cycle of Leaderess 2.0, which is our premier internet governance support program. Leaderess 2.0 was really born out of the pandemic and the fact that there were less and less face-to-face internet governance initiatives, and also the need for there to be some sort of repository of information that people across the region can use intersessionally. So the idea is that we wanted to have more detailed research on five select internet governance themes from the perspective of communities. And these five themes for this year included internet and the pandemic impacts on human rights, digital inclusion, security and trust, internet and productivity, which is one of the new thematic areas compared to last year, and of course, expanding and strengthening NRIs. So our candidates have 3 months to undertake succinct research, and they can present this research in various outputs, including reports, animations, videos, blogs, and the like. And again, the benefit for them is that they gain exposure through LACNIC communications platforms. Of course, we have a caveat that the views shared by the projects are not necessarily the views of LACNIC, but we'll hear a bit more about some of our leaders just now with Paula. And of course, the idea is that we can get to know and get to become more familiar some of the issues that are impacting us with regard to internet governance, but from a community's perspective.
So I think I have touched on everything that I wanted to touch on. What I'll do right now is just leave the links with you so that you'll be able to enter and see more details of what we have been doing. Thank you very much. Muchas gracias, Kevon, por tu presentación. Ahora sí podemos pasar a Lía Solís, General Manager de LACNOC. Lía, si estás disponible, puedes avanzar con tu presentación. Lía, estás muteada, no sé si ya puedes avanzar. Perfecto, podemos avanzar con el siguiente. Entonces, pasamos a Rocío de la Fuente, Gerenta General de LACTLD. Rocío, si puedes avanzar entonces con tu presentación. Gracias, Santiago. Bueno, hola a todos, gracias por sumarse al IGF LACSpace. Voy a ser muy breve porque ya estamos atrasados y tuvimos el inconveniente técnico. Muchos de ustedes saben que LACTLD este año pasó por un proceso de transición. Yo estoy hace casi 4 años en LACTLD, pero desde agosto empecé a ocupar la posición de General Manager. Así que bueno, tuvimos muchos cambios internos y también pudimos desarrollar internamente en este segundo año de pandemia una agenda de trabajo virtual muy importante con la comunidad de los STLDs de América Latina y el Caribe y reforzando el trabajo de los grupos de trabajo internos que tiene la asociación que articula muchas de las actividades que llevamos a cabo dentro de la comunidad de los STLDs. Este año nuevamente llevamos a cabo un ciclo de capacitaciones con nuestros miembros y este ciclo siempre es apoyado por otras organizaciones de la región, pero en esta presentación quería concentrarme en los avances que tuvimos en dos proyectos en concreto, que creemos que son dos proyectos que tienen impacto regional más allá de la comunidad de los STLDs. El primero es la nube NICAS de LACTLD, que ya venimos presentando también en otros espacios. Y bueno, la nube NICAS se trata de una red que tiene distintos beneficios, que logra reducir los tiempos de respuesta, que fortalece la robustez y la resiliencia del Internet de la región, que permite también una mejor administración de la carga y un uso eficiente de la infraestructura. Esos son como beneficios generales que tiene la nube, entre otros, y en este último tiempo estamos muy contentos de que la nube se pudo ir expandiendo. El último nodo que sumamos es el PIT de Chile, y que esto también va en línea con digamos una tendencia que de incorporar puntos de intercambio de tráfico como nodos en la nube, lo que permite también expandir la red y también sumamos, el último cliente que sumamos fue el punto B, que es el STLD de Venezuela, y esto fue un hito porque al sumar el punto B logramos alcanzar los 16 clientes y ahora ya la mitad de los miembros de LACTLD, que representan a casi la totalidad de los STLDs de la región, ya forman parte de la nube NICAS. Entonces esto nos puso muy contentos. Y el segundo proyecto del que quería hablarles es el foro de contenido ilegal. Sé que algunos también están familiarizados con este evento y que muchos participaron también como oradores. La última edición del foro de contenido ilegal, que es un espacio que busca acercar a jueces, fiscales y a representantes de agencias de cumplimiento de la ley de América Latina y el Caribe a la comunidad de Internet y busca ofrecerles una capacitación sobre la operación de Internet y cómo se deben abordar distintas cuestiones como el abuso en línea. Y tuvimos la última edición de este taller la semana pasada, que fue la cuarta edición y la segunda que realizamos de forma virtual. Consistió en un evento de 3 días en donde tuvimos 110 asistentes de 22 países diferentes y creemos que lo más valioso también fue que dentro de los expositores que tuvimos, tuvimos representantes de distintos sectores. Entonces de esta forma pudimos acercar digamos, estos conocimientos, la sensibilización acerca de la seguridad y de la estabilidad de la red
a este público, y que si bien es un evento que busca ser regional, logra conectar a los actores locales, ¿no? A los STLDs locales con las autoridades de cada uno de sus países. Así que bueno, estuvimos muy contentos con los resultados de este foro, y esos serían los dos proyectos regionales que les quería comentar. Así que muchas gracias a todos por participar, y Santiago, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Rocío, por tu presentación. Pasamos entonces a las presentaciones casi finales. Pasamos a Jamila Venturini, la directora ejecutiva de Derechos Digitales. Si estás disponible, puedes avanzar con tu presentación. Sí, Santiago, buenos días a todas y todos. Es un gusto estar por acá, escucharlas y verlas también, a pesar de en este formato virtual. Ojalá pronto podamos encontrarnos en persona. Me gustaría compartir algunos desarrollos que tuvimos este año, que hicimos este año. Bueno, primero mencionar antes de nada, quizás muchas de ustedes ya conocen, Derechos Digitales es una organización de derechos humanos basada en Chile que actúa regionalmente en América Latina desde hace 5 años. Hacemos incidencia en políticas públicas, investigación, entrenamientos, una serie de otras actividades. Este año pasamos por una transición interna, que es la que me trae a la dirección ejecutiva. Varios de ustedes habrán conocido a María Paz Canales, que era la directora ejecutiva previamente, y actualmente desde septiembre estamos Juan Carlos Lara, nuestro exdirector de políticas públicas, y yo, que era coordinadora regional en la organización, en la dirección ejecutiva, a disposición y muy felices también de seguir compartiendo y colaborando con ustedes en distintas iniciativas e espacios. En términos sustantivos, me gustaría comentar nuestros esfuerzos en traer más a la luz la discusión sobre el uso de inteligencia artificial en la región, especialmente por parte de gobiernos. Hemos desarrollado 6 estudios de casos sobre implementaciones de inteligencia artificial en América Latina. 4 están publicados, 2 están por finalizarse. Analizan implementaciones en distintas áreas, desde policiamiento predictivo, uno de los estudios recientes que tenemos, hasta implementaciones en el ámbito de la salud, de la justicia y en la entrega de beneficios sociales también. Son casos de 4 países distintos: Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. Y a partir de esos casos desarrollamos un estudio comparado en el cual también analizamos las tendencias regionales en la materia. Actualmente estamos preparando recomendaciones sobre la temática que queremos llevar como aporte a discusiones regionales y globales, llevando un poco las perspectivas y las preocupaciones concretas que tenemos a partir de la experiencia latinoamericana. También estamos preparando en alianza con el CETIS un curso destinado a formuladoras de políticas públicas, funcionarias públicas. Entonces también queda la invitación, si alguien de ustedes tiene interés en saber más sobre este curso, si quieren hacer recomendaciones de personas a participar en sus países, este es el momento en que estamos justamente haciendo una difusión muy enfocada entre personas de gobiernos de la región, así que pronto dejaré también mi contacto para que puedan comunicarse en el caso de que quieran involucrarse en eso. También hemos desarrollado, y ahí serían 2 estrategias adicionales que quisiera mencionar, estudios específicos sobre el uso de tecnologías durante la pandemia de COVID. Hemos publicado 2 estudios, uno en conjunto con el Consorcio Al Sur, que es una red de 11 organizaciones que trabajan temáticas de derechos digitales en la región y que se ha unido para monitorear cómo ha sido la implementación de las llamadas COVID apps durante la pandemia de COVID-19 en la región, los riesgos asociados, y tuvimos indicaciones muy interesantes. Algunos casos se encuentran actualmente en cuestionamiento incluso judicial, y Derechos Digitales están aportando como amicus curiae en uno de ellos. Y también hemos hecho un estudio tratando de mapear el uso de reconocimiento facial y el avance del uso de reconocimiento facial en la región, también de manera a aportar a los debates sobre políticas públicas en la materia. También a partir de
una alianza con las organizaciones del sur y ahí les voy a compartir más informaciones sobre este mapeo. Y finalmente, para no tomar mucho tiempo, quería aprovechar de comentar nuevamente, creo que lo hemos presentado en ediciones anteriores de este espacio, pero siempre es relevante reforzarlo. Mantenemos todavía en derechos digitales el Fondo de Respuesta Rápida para la Protección de Derechos Digitales en América Latina. Y este es un fondo destinado a responder urgencias de distinto carácter que tengan que ver con la afectación a derechos digitales. Hemos ofrecido este fondo, son pequeños fondos, a más de 40 organizaciones de la región desde 2019 y el fondo sigue abierto de manera permanente, así que también compartiré detalles para que puedan compartir con sus comunidades por si alguien también se enfrenta con alguna dificultad y esta pueda ser una referencia para ustedes. Un gusto nuevamente y gracias por el espacio. Muchas gracias por tu presentación. Podemos pasar entonces a María Fernanda Martínez, directora ejecutiva del CETIS. Si estás, puedes avanzar con tu presentación. Sí, Santiago, estoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por organizar esta sesión. Bueno, tal como presentaste, mi nombre es Fernanda Martínez, soy la directora ejecutiva del Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, en Argentina. El CETIS es un centro interdisciplinario que tiene tres componentes, y a nosotros siempre nos gusta destacar esto, digamos, formación, investigación y difusión. Respecto a la formación, bueno, seguimos con las ediciones de nuestros programas como más tradicionales. Tenemos un programa pionero desde hace ya 8 años de Derecho de Internet y Tecnología de las Comunicaciones, bueno, que tenía un formato presencial, obviamente mutó a la virtualidad, pero es un programa que siempre va innovando, incorporando nuevas materias, ciberseguridad, inteligencia artificial, filosofía y ética, así que es un programa que cada año se renueva y se incrementa. También tenemos el programa de la DIGI, la Diplomatura en Gobernanza de Internet, muchos de los ex alumnos y alumnas están por acá también en esta sesión. Es un programa que era híbrido antes de la existencia de este concepto tan fuerte. Este año también, esta edición se hizo toda virtual, pero bueno, incorporamos más carga horaria y pudimos abarcar a más de alumnos y alumnas de 8 países de la región. Y por último, hemos lanzado este año, y lo vamos a relanzar con más firmeza el año que viene, una diplomatura en regulación de infraestructura de Internet, que esta tiene todo un formato asincrónico, acorde con los tiempos que corren, en el sentido de que realmente pueden estar orientado a un público que quiera hacer y navegar y diseñar su programa en el momento en que lo desea. Así que tenemos esos 3 programas vigentes. Respecto a las investigaciones, bueno, la verdad con mucho gusto podemos decir que estamos ampliando y cada vez fortaleciendo más este aspecto de nuestro centro. Durante este año hemos publicado varias investigaciones, las voy a ir enumerando y algunas de ellas van a ser después presentadas en detalle. Por ejemplo, el CETIS a comienzo de año fue seleccionado por ALAI y el Banco y el BID para publicar un documento en el marco del Programa de Promoción del Comercio Digital para América del Sur, y es un trabajo que evalúa las semejanzas y diferencias en materia de disposiciones de Argentina, Chile y México sobre la responsabilidad de intermediarios. Después tenemos un área que trabaja el tema de derecho de autor, digamos, un subárea dentro de la vertical de ecosistema de Internet, y junto a la maestría en propiedad intelectual de la Universidad de San Andrés, lanzamos también a principio de año un llamado a publicación específico sobre esta temática, y se presentaron autores de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Reino Unido y Uruguay. También junto al CLD de México tenemos un proyecto de una publicación de una revista latinoamericana de economía y sociedad digital, y este año se pudo hacer el lanzamiento del segundo número, cuyo tema era pensar las TICs en el camino a la pospandemia. Ese es un proyecto que sigue abierto, quiero decir, si ustedes tienen alguna investigación o están trabajando en algo que les interese publicar, también sepan que ese es un espacio como muy adecuado para difundir estas temáticas en Latinoamérica. Así que después también de todo esto vamos a dejar la información para que puedan consultar. También estamos avanzando y muy contentos con la segunda edición de lo que es el proyecto guía
que es un proyecto que busca comprender y consolidar un marco de principios éticos para la implementación de inteligencia artificial. Creemos que en las próximas semanas tienen que estar saliendo los primeros documentos. También fue una convocatoria abierta y destacamos esto porque es importante tener estos espacios para incentivar la investigación de por ahí jóvenes o nobles investigadores que quieren un espacio. Bueno, nosotros tenemos varios lugares donde pueden acercarse. Después también terminamos, aunque nos falte el informe final, una investigación apoyada por la Agencia de Investigación ANI y CEIBAL de Uruguay, que era un proyecto de alfabetización de datos en escuelas y para la creación de habilidades para una ciudadanía digital ampliada. Fue un proyecto muy ambicioso y que sorteó toda la dificultad de la pandemia y la dificultad para ingresar a las escuelas, pero finalmente lo reformulamos de manera tal de poder hacerlo virtual y estuvimos trabajando con escuelas secundarias de Argentina, de Santiago de Chile y de Uruguay. Bueno, después lo va a presentar en detalle mi colega Gonzalo Augusto Frati en otro segmento de este espacio, pero bueno, les menciono que otro proyecto que también nos tuvo muy entusiasmados es un proyecto que hicimos sobre evaluación del impacto potencial de la inteligencia artificial en el sistema judicial latinoamericano, un proyecto muy ambicioso que involucró 5 países de la región, que después lo van a conocer más en detalle a partir de su presentación. También tenemos el honor de haber sido seleccionados por UNESCO para desarrollar la investigación de indicadores universales de Internet. Es una investigación que, digamos, una encuesta universal que se realiza en 35 países y se van a ir sumando. Y bueno, un equipo del CETIS la está desarrollando. Estimamos tener algunos resultados preliminares ahora en diciembre, pero la Fernanda, presentación. Disculpame que te frene. Sí, ahí ya nos pasamos. Perfecto. Así que si te parece bien, podemos avanzar con la última. Podemos avanzar. Era un montón y lo que me queda lo paso por el chat. Muchas gracias por todos estos datos. Pasamos entonces a Julio César Vega Gómez, director general de la Asociación de Internet MX. Si estás disponible, puedes avanzar con tu presentación. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Déjenme agarrarme acá. Sí, perfecto. ¿Te escuchamos? Gracias. ¿Puedes ayudar, por favor? La presentación la va a pasar exactamente. Bueno, voy avanzando porque entiendo que los tiempos finalmente ya nos comieron. La Asociación de Internet MX es una asociación civil, pero de corte empresarial. Nosotros tenemos empresas de todos los segmentos, micro, pequeñas, medianas, grandes, y de varios corporativos internacionales. Sin embargo, bueno, el grueso de nuestros afiliados son empresas mexicanas. Además de lo que eventualmente Sandra les pueda aquí compartir, con el nombre de Mari en este momento, nosotros tenemos una gobernanza corporativa que nos permite también transitar con los diferentes retos que se enfrentan, sobre todo aquí en México, en la parte regulatoria y de políticas públicas. Y aquí finalmente también destacar que, bueno, nosotros llevamos a cabo una asamblea anual, acaba de ser, de hecho, el 24 de noviembre, para seleccionar al Consejo Directivo de 2022. Esto con el fin siempre de garantizar la pluralidad, la rendición de cuentas y la transparencia dentro de la propia asociación. Bueno, voy a arrancar con un proyecto que para nosotros es de la más alta relevancia y que si bien ya teníamos avanzado hace algún tiempo, para nosotros ahora es particularmente importante dado que este proyecto fue seleccionado por la Organización de Estados Americanos para su continuidad. Y es Internet Seguro para Todos. Esto es básicamente un proyecto con el fin de fortalecer, número uno, el awareness para niñas, niñas y adolescentes a través de la página likeinteligente.org. También tiene integrado un estudio de ciberseguridad para empresas y usuarios en lo general, evidentemente también enfocado a padres de familia y a la población vulnerable. Y por último, también está integrado aquí un estudio regulatorio sobre el estado del arte actual en México, cuáles son finalmente las implicaciones que tiene
la regulación que hoy ya tenemos para particularmente combatir la pornografía infantil y la trata de personas en línea. Y bueno, con este nuevo giro con la OEA, la intención es hacer esto en coadyuvancia con quienes ya tengan trabajo avanzado o nosotros mismos aportar lo que hoy ya tenemos para fortalecer los esquemas preventivos en nuestra región. Seguimos, por favor. Los trabajos que, bueno, Latiano por Internet es una iniciativa que realizamos con el sector privado, precisamente para las micro, pequeñas y medianas empresas en el comercio digital en México. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una alianza que hacemos con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para los temas aquí enunciados. Son temas en donde han participado diferentes investigadores a nivel latinoamericano y que, bueno, pretende generar algunos cuadernillos que finalmente tengan también repercusiones y puedan ayudar en las iniciativas de política pública y regulatorias a lo largo de América Latina. Y por último, también entendiendo que el tiempo se nos agota, bueno, está listo también y ya publicado el estudio de plataformas, el impacto económico de las plataformas de entrega, de reparto, en México. Este es un estudio que por primera vez se hace aquí y que eventualmente tendrá también un componente sobre la parte regulatoria en lo que mejor finalmente funcione para el ecosistema mexicano. Sin embargo, todas las iniciativas aquí mencionadas tienen también la posibilidad de poder ser compartidas y estudiadas para que finalmente puedan, en la medida de lo posible y de lo conveniente, ser adoptadas y reproducidas en otros países de la región. Con esto cierro aquí la participación, entiendo habiendo excedido un poquito, y una disculpa. Aquí les dejamos nuestros datos, los míos y los de mi compañera Sandra Villada, y por supuesto estamos a la orden para cualquier consulta y encantados de poder colaborar en proyectos futuros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y bueno, entonces pasamos a Lía, ahora sí, General Manager de LACNOC, para poder cerrar esta primera parte de la sesión. Lía, si estás disponible ahora sí, sí, para presentar. Sí, estoy como puedo presentar. Creo que por lo pronto no te hicieron co-host todavía, así que no, si puedes, ahora sí. Avanza. Ok, bueno, no importa, vamos ahí. A ver. Bueno, voy a hacerlo súper rapidito, respecto a los tiempos. Bueno, LACNOC es una organización sin fines de lucro, es una sociedad civil sin fines de lucro que tiene su sede en Montevideo, Uruguay. Tiene un enfoque operativo. Nuestra misión es reunir a las personas que operan en las redes de Internet de la región para poder intercambiar experiencias, promover un espacio donde se puedan compartir estas experiencias, participar en eventos, en foros, y además convertirnos en un referente en cuanto a la parte operativa de Internet, ¿no? En cuanto a nuestra visión, es fortalecer los vínculos entre los operadores que tenemos, compartiendo conocimiento, fomentar la innovación a través de los grupos de trabajo que nosotros tenemos dentro de la organización, que son enfocados a diferentes especialidades de trabajo. Nuestros principales objetivos son fomentar la discusión, el intercambio de la información y aprender y colaborar, ¿no? Dependiendo de lo que son las necesidades de nuestra respectiva región. ¿Cómo trabajamos? Nosotros trabajamos de forma voluntaria, los miembros del staff de LACNOC, y también trabajamos para todos los miembros que son de la organización, son a través de una lista de membresías que se pueden suscribir a través de una lista de correo donde intercambiamos mensajes y promovemos las diferentes temáticas de tendencia y también compartimos algunas soluciones de problemas que han sido recientes en la región, ¿no? Nuestra línea también es respetar y fomentar la diversidad cultural, comunicación efectiva y el comportamiento ético dentro del grupo. Tenemos un documento de ética de participación y nuestros compromisos son la excelencia, el servicio a la comunidad, la innovación, la honestidad y la responsabilidad a la hora de llevar nuestro trabajo, ¿no? A la fecha tenemos un número de más o menos 1.200 aproximadamente de miembros,
y nuestra organización se compone de un comité de programa que son los encargados de hacer el llamado a presentación de trabajos en nuestro evento anual, y tenemos un directorio que son los que toman las decisiones, y los grupos de trabajo especializado, que más adelante los voy a mencionar, a los que cual también presentan diferentes trabajos de acuerdo a lo que se van presentando, o la comunidad misma va presentando. Y el componente principal, que es la comunidad misma, que es todas las personas que interactúan dentro de lo que son nuestras listas. Bueno, yo ahora estoy fungiendo como General Manager y Carmen Denis asume la Secretaría de la organización. Nuestra cobertura y nuestro alcance es toda la región LAC de nuestra zona, ¿no? Como les decía, tenemos 1.205 participantes a la fecha aproximadamente, y en nuestro staff están trabajando aproximadamente más de 50 voluntarios. Tenemos 11 eventos realizados con el de este año, que ha sido en formato híbrido, y 9 grupos de trabajo. Eso es un poco de las estadísticas que se han ido presentando, los países que más han participado con diferentes ponencias en lo que va hasta el 2020. Y bueno, no vamos a ahondar mucho en esto. Presentaciones que se han tenido, organizaciones que han trabajado, un análisis de género, se ha identificado un poco el tema de la ausencia del género femenino, que es algo que también se trata de promover de la mano de otras organizaciones que están en la región. Y bueno, Brasil lleva las mujeres que han postulado para los trabajos, Brasil lleva la batuta, México, Estados Unidos, Venezuela. También tenemos presentaciones y trabajos de otras regiones, ¿no? Los temas más promovidos dentro de las presentaciones de nuestros eventos son lo que es Internet, el peering, redes, IPv6, DNS, SDN, seguridad, enrutamiento, gestión, LPKI y temas como manners puestos en la práctica. Y bueno, son los componentes de nuestro directorio, el comité de programa, que son diferentes representantes de diferentes países, y cómo aportamos valor a la comunidad. Estos son los grupos de trabajo anti-abuse, que son para el análisis y de lo que son temas de abuse en la red, de temas de DNS, BCOP, que son temas de buenas prácticas en la operación de redes, y tenemos grupos de trabajo del IETF con miras a la participación en IETF, IoT, que son Internet de las Cosas, capacitaciones de diferente tipo a través de los NOCs de los diferentes países, el establecimiento de peering, y los NOCs, también la organización de NOCs, que son los grupos de operadores de países, de países específicos, y el tema de enruteamiento. Creo que eso es todo por la parte del ACNOC. Nosotros siempre como organización sin fines de lucro vamos buscando aliados para poder trabajar en estos temas operativos y que puedan servir en un escenario de compartir información entre personas que operan específicamente la red. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Muchas gracias, Lía, por tu presentación. Bueno, les agradecemos entonces a todos los oradores de las distintas organizaciones. Podemos dar paso ahora sí entonces a la segunda parte de esta sesión. Paula, te cedo la palabra para poder seguir avanzando con este panel. Perfecto, Santiago, muchísimas gracias. Hola a todos, es un gusto saludarlos y reencontrarnos, aunque sea de forma virtual. Bueno, estamos un poquito ajustados con los tiempos, pero vamos a llegar. Así que, bueno, como bien les explicó Santiago al inicio, vamos a comenzar el segundo bloque de la sesión con esta nueva propuesta para este año, enfocada en presentar trabajos de investigación en temas de relevancia para nuestra región, que aborden el uso, el desarrollo y la evolución de Internet en América Latina y el Caribe, llevado en el año 2020. Bueno, en este ratito que vamos a compartir vamos a poder conocer 6 investigaciones del programa Líderes 2.0 del ACNIC que Kevon mencionó anteriormente. Les cuento rapidísimo que es un programa que ofrece financiamiento y tutoría a los postulantes escogidos para que investiguen y presenten conocimiento detallado sobre temas seleccionados de los ejes que presenta el programa sobre la gobernanza de Internet,
percibidos directamente desde sus comunidades. Y es importante destacar que la selección de estos candidatos del programa Líderes fue llevado a cabo por parte de un panel de selección independiente y sus investigaciones son 100% de autoría por parte de cada uno de ellos. También en este segundo bloque vamos a poder conocer proyectos de investigación con el apoyo de CETIS, el Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad de Argentina, que Fernanda mencionó hace unos minutitos. Y bueno, por último, y antes de darle paso a los ponentes, les contamos, les acercamos que con este espacio, con este nuevo espacio, lo que buscamos es dar a conocer los intereses de la comunidad y, por supuesto, luego de esto, fomentar debates y nuevas oportunidades de colaboración en la región. Entonces, para no perder más tiempo, los voy a ir nombrando en orden alfabético y recuerden cada uno de ustedes que tienen 3 minutos para presentar sus principales hallazgos. Y voy a comenzar dándole la palabra a Angie Contreras. Ella participó del programa Líderes 2.0 del ACNIC y su investigación se denomina Retos y Estrategias de Acceso a la Tecnología de la Información y Comunicación, Plataformas a Internet por Mujeres Mayores de 40 años en Aguas Calientes durante la pandemia para la realización del trabajo a distancia. Angie, bienvenida, te escuchamos y te recuerdo que tenés 3 minutos y cualquier cosa te interrumpo. Gracias. Muchas gracias a todas, a todos y a todes. Voy a poner mi cronómetro porque si no yo jamás voy a terminar de hablar. Prácticamente el título elegante es ese, pero en un tweet o de manera más mercadotécnicamente hablando, la investigación se llama Lo que callamos durante el home office, que de manera muy rápida les presento, que no les tengo que hablar de acceso porque aquí todas y todos y todas sabemos de qué hablamos cuando hablamos de acceso, pero fue replantearnos justamente que durante la pandemia vimos que tuvimos que llevar a los hogares el trabajo, justamente nuestros trabajos que ya realizábamos. Pero cuando le agregábamos esta perspectiva de género, que es bien importante incluirla, nos dábamos cuenta que no solamente estábamos realizando trabajos, sino que además se realizaban los trabajos domésticos, de crianza, de educación. Y entonces, ante esta idealización que tenemos, un poco romántica, del uso de la tecnología, que no sé si ustedes lo recuerdan, pero siempre decían, es que entonces, gracias a que tenemos internet y vamos a poder seguir socializando, realizando nuestros trabajos, etcétera. Pero, ¿qué tan real era eso? ¿Qué tan real era el acceso que tenían específicamente las mujeres para realizar todos estos trabajos desde el confinamiento que teníamos durante la pandemia? Y esa fue justamente la gran pregunta. Yo recuerdo todavía cuando empecé a hacer esta investigación que me cuestionaba si en verdad podíamos encontrar una intersección entre la tecnología, internet, los trabajos domésticos y la perspectiva de género. Pero justamente la encontramos. ¿Qué encontrábamos? Bueno, hay un montón de estadísticas que nos hablan de cuál es el acceso, a qué utilizan las mujeres cuando se conectan, pero que nos hablan más allá de la cantidad de dispositivos que tienes y el trabajo que realizan. Específicamente hicimos entrevistas a profundidad, una consulta un poco pública, para poder saber qué era lo que pasaba. Y una de las cosas que nos encontrábamos es que había miedo. Había miedo en el uso de la tecnología porque se desconocían las herramientas para poder realizar ese trabajo. Estoy hablando de mujeres mayores de 40 años. De hecho, en la práctica tuvimos que bajar la edad a 35 por el tema de la ocupación y de la empleabilidad en la estadística que teníamos acá en Aguascalientes. Se tuvo que reducir y nos encontramos porque había un tema de que había miedo en el acceso, del desconocimiento al respecto. Y también encontrábamos el tema de las actividades. Creo que todas y todos también vimos en redes sociales que la gente que hace cuando se conectaba ahora en pandemia. Y nos ponemos a decir de la cantidad de series que veíamos y hablábamos de todo esto. Pero resulta que seguían reproduciendo los trabajos de cuidado haciendo uso de la internet, pero desde el desconocimiento. Sus principales miedos nos decían que era el tema de la seguridad y la privacidad. El desconocimiento de las herramientas, es decir, tengo que realizar mi trabajo que ya hago en casa, pero no sé ni siquiera cómo entrar al Zoom, por ejemplo. O, ¿qué pasa si estoy yo dando una conferencia o en una reunión con mi jefe y me desconecto? ¿Qué sucedía al respecto? Y bueno, entre todo esto se armó una propuesta, rumbo a una apropiación de una internet desde los cuidados que aborda justamente los siguientes pilares. ¿Cómo podía? Y planteamos esta pregunta. ¿Hay una relación entonces entre el uso de la tecnología, internet y los trabajos del cuidado? Mi respuesta es que sí. A partir de estos 5 pilares.
priorizar la calidad del acceso antes que la cantidad de conexión, capacitación en herramientas para la empleabilidad digital, fortalecimiento de las redes de apoyo, el cuestionamiento holístico de la división sexual del trabajo, y todo esto nos va a llevar a una autonomía digital. Desde la perspectiva hablamos de la autonomía física, de la decisión, de la económica, pero también yo planteo que necesitamos hablar de una autonomía digital. Mi tiempo se acabó, les invito a que escuchen los podcasts que están en Spotify, que se llama Lo que callamos las mujeres en Home Office, que es además una serie de podcasts como una radionovela mexicana, entonces no se la pierdan, puede ser un excelente podcast para un intermedio por ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Angie, por tu presentación. Vamos a dar paso entonces a la siguiente. Tenemos la presencia de Gonzalo Bustos Frati, que es coordinador de la investigación denominada Preparación para la Implementación de Inteligencia Artificial en el Sector Judicial, estudio de casos en 5 países de la región. Gonzalo, bienvenido. Ahora sí, muchísimas gracias, me escuchan bien. Muchas gracias por la oportunidad, por la presentación. Espectacular, Angie, poniendo la vara bien alta. Gracias, Fernanda, por anticipar un poco de qué se trata el CETIS, desde donde investigo con mucho orgullo. Hay varios colegas de la DIGI que mencionaba como un curso emblemático del CETIS. La investigación fue uno de los hitos principales del CETIS, en virtud de la complejidad que conllevó y de la envergadura. Estamos hablando de la evaluación de la preparación del sector judicial de 5 países de América Latina, Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay, para incorporar inteligencia artificial. Piensen ya desde la perspectiva de la epistemología y de la metodología, cómo se puede abordar un fenómeno tan emergente, tan incipiente como la inteligencia artificial, tan solapado, tan poco visibilizado, como ocurre tal vez la incorporación en el ámbito gubernamental, ¿no? Este es el sector judicial, y por otro lado, en 5 casos muy distintos, en términos de regímenes institucionales, en términos de recursos económicos, en términos de trayectorias institucionales y procesos sociohistóricos, como son los países mencionados. Así que fue un proyecto muy largo, de un año más o menos. Contamos con el apoyo de la Fundación Tinker y todo el apoyo institucional del equipo directivo del CETIS, por supuesto. Fueron 3 investigadores de 5 países, como les digo, y tuvimos que crear desde cero el marco analítico. Y esto se transformó en una suerte de insight en sí mismo, ¿sí? Obviamente el objetivo era comprender y mapear las políticas públicas disponibles y existentes, pero también imaginadas, porque tal vez no hay tanto desarrollo, pero ya hay proyección de dónde hay áreas críticas que se podrían ver mejoradas a partir de la incorporación de inteligencia artificial. Algunos casos tienen cosas ya hechas, otros casos tenían cosas proyectadas. Entonces también había que hacer un marco analítico que permitiera avizorar lo prescriptivo, bajo qué parámetros habríamos de incorporar aquello que queremos sumar a inteligencia artificial para no impactar negativamente con la cosa pública como es el Poder Judicial, y por otro lado, cómo describimos aquello que efectivamente ha sido desarrollado. Ahora les muestro los hallazgos muy rápidamente, pero básicamente el desafío principal era cómo hacemos para elaborar un marco analítico exploratorio que nos permita lidiar con esto. El sector judicial no había sido estudiado para nada, y el ámbito gubernamental había sido estudiado, pero a través de herramientas, las típicas herramientas de comparar. Primero, no es un estudio comparativo, es un análisis de caso en sí mismo, con un mismo framework, pero la idea era no rankear a los países en un orden teleológico de acuerdo a un 0 a 100, como vienen parados, de acuerdo a una visión en general, casi siempre elaborada desde los centros de desarrollo, los países más desarrollados. No queríamos caer en eso, pero tampoco queríamos caer en una fotografía sin más, así que tratamos de hacer estudios lo más holísticos posibles y focalizar no solo en el análisis de las capacidades, sino también las preferencias, es decir, no solo qué pueden hacer los países, sino también qué quieren, porque a veces quieren cosas distintas y lo medimos todos en la misma vara. Entonces, estas son las dimensiones del marco analítico. Yo les voy a compartir el link del sitio web donde están todos. Mínimamente quiero ir a los hallazgos, algunos hallazgos más generales. Estrategias digitales nacionales encontramos en todos los países. De inteligencia artificial, solo gubernamentales, pero en casi todos los países, solo gubernamentales, no al ámbito judicial. Para el ámbito de justicia, solamente en Colombia. Normativa específica sobre inteligencia artificial, ningún país, solo Chile a partir del DEPA, el Digital Enterprise Partnership Agreement, el acuerdo comercial centrado en la economía digital, tiene algo, pero más testimonial. Iniciativas efectivas incorporadas para incorporar inteligencia artificial solamente en Argentina y en Colombia. Es decir, casos más bien excepcionales. Y si vamos a los casos, no voy a llegar a ese tiempo, encontramos que sobre todo tiene que ver con los organismos más jerárquicos de Colombia,
o con organismos de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina, que probablemente tendrán que ver con el nivel de recursos socioeconómicos con el que cuenta el distrito más rico del país. Uso de sistemas expertos ha habido un poco más, está más difundido, también lo encontramos en México. Y después encontramos dinámicas de cambios institucional ascendente, donde un organismo, tal vez un fuero, investiga algo de inteligencia artificial para anonimización de documentos, tal vez, y va subiendo, o en general lo más normal es encontrar políticas que van descendiendo desde la máxima jerarquía. Esto sobre todo en Colombia, en Argentina, solo en el Ministerio Público Fiscal hubo un apoyo de este tipo, nada más. Alianzas estratégicas en todos lados. Nada se avanza, nada se hace sin alianzas estratégicas multisectoriales, sea con universidades, sea con otros fueros, sea con otros ámbitos judiciales, de otros sectores judiciales de otros países, como el caso Argentina-Colombia, o Colombia, mejor dicho, la Corte Suprema Colombiana con universidades argentinas. Nadie avanza solo. Y por otro lado, por supuesto, la pandemia ha generado un sentido de urgencia renovado en las dirigencias judiciales, que aparecen un poco más resistentes al cambio que en el sector gubernamental. Esto como principales hallazgos, bueno, además todos ven que dedicar energía y recursos de la inteligencia artificial a cuestiones más protocolares, más burocráticas, más rutinarias y de menor complejidad y con menor necesidad de comprender contextos sociohistóricos complejos, podría permitir derivar los recursos escasos del sistema judicial a donde de verdad hacen falta. Es decir, los recursos escasos son el factor humano, ¿no? Esto también sirvió para valorizar la importancia del factor humano. Y el sitio web, ahora se lo voy a compartir, si ya cierro. El sitio web está acá, pueden encontrar los informes nacionales, el compilado con todos los informes, el prólogo donde hacemos una introducción general, y el equipo con todos los integrantes. Quiero señalar que el equipo fue dirigido por Carolina Guerre, directora del CETIS. Yo fui simplemente el codirector. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Les cuento que, bueno, el orden que teníamos, tres investigadores aún no están en la sala, estamos contactándonos con ellos, así que voy a seguir el orden que teníamos y le voy a dar paso a Mark Dattinskell, que él también bueno, investigó en el programa Líderes 2.0, y su investigación se tituló Digital Health Policies in LAC, Where Do We Stand and What Can Governments Do? Entonces, Mark, bienvenido. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Hola a todos y todas, es un gran placer estar aquí hoy. Soy Mark Dattinskell, director de una pequeña consultora de gobernanza de Internet llamada Governance Primer. Y durante el programa Líderes pudimos realizar un programa piloto que estudia la salud en línea en América Latina, que es un tema que he estado investigando durante los últimos años. Fue un programa piloto exitoso y llegamos a algunos resultados interesantes, pero preocupantes. Analizamos las leyes y regulaciones de 10 grandes países de América Latina y hicimos cuatro preguntas en una intersección entre Internet y salud. ¿Tiene mi pantalla? Sí, la vemos. Gracias. Entonces, puede ver aquí que en los datos que, por ejemplo, la compra de medicamentos a través de Internet solo es completamente legal en 4 de los 10 países estudiados. Mira, no son necesariamente legales, pero están en una zona gris que deja a la gente expuesta al daño, ¿sí? También podemos ver un patrón preocupante en la legalidad de la telemedicina. En 5 de los 10 países su legalidad está asegurada por ley, pero en la otra mitad está atrapada en lagunas. Entonces, estos resultados demostraron que existe la necesidad de trazar mejor estas cuestiones para que podamos discutirlas de manera efectiva y proponer políticas regionales. Presentamos una versión extendida del proyecto al Fondo Frida y me complace anunciar que nuestro proyecto fue seleccionado. Ahora tendremos la oportunidad durante el 2022 de estudiar todos los países de la región LAC. Estoy muy feliz con esto, con más tiempo y la posibilidad de buscar
más variables gracias a LACNIC. Esta es una gran oportunidad y ya que es algo que he querido hacer desde hace muchos años. Nuestro objetivo es tener los resultados para el IGF del próximo año y espero poder mostrar los resultados aquí. Entonces, presentaré breve el, son los Health Online Indicators LACNIC. La publicación será en tres lenguas, en portugués, español e inglés. Mucho gusto de estar con ustedes hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Mark. Perfecto con el tiempo, 3 minutos. Vamos a dar paso entonces a la siguiente investigación. Mario Briancesco, la investigación denominada Violencia de Género en Línea durante el COVID, una mirada desde Centroamérica. Adelante. Muchas gracias, Paula, y muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo desde Costa Rica. Efectivamente, mi nombre es Mario Branchesco, yo soy asistente de investigación en IPANDETEC Centroamérica, que es una organización basada en Panamá, pero donde promovemos la defensa de los derechos digitales en todo Centroamérica. Algo que todos y todas sabemos, ¿verdad?, es que el avance de la pandemia pues implicó un traslado de las actividades presenciales a la virtualidad. Y en estas interacciones en el espacio digital se profundizó en el ciclo de violencia que históricamente afectaba a las mujeres, a las minorías sexuales y de género. Es por eso que en este escenario de violencia, que por supuesto deriva en una vulneración de los derechos fundamentales, la autocensura y una reducción de la participación en el espacio digital y también en el debate público, pues nos motivó a realizar un estudio exploratorio sobre violencia de género en línea durante la pandemia. Pero hay un detalle adicional, y es que hasta ahora en Centroamérica y República Dominicana no habían datos sobre este fenómeno. Por esta y otras razones que sacamos el estudio titulado Violencia de Género en Línea durante la COVID-19, una mirada a Centroamérica. Y este es un primer paso hacia discutir, proponer y diseñar políticas públicas integrales, inclusivas y multisectoriales para enfrentar la violencia digital en la región. Esta investigación partió de un monitoreo a través de una encuesta abierta y anónima para recabar datos del fenómeno y testimonios de víctimas, así como la revisión del marco normativo de 7 países, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Esta encuesta la diseñamos y la divulgamos con apoyo de organizaciones de derechos de la mujer y población LGTBIQ+, y con el Centro Latam Digital. Algo que cabe rescatar es que en el estudio acogimos una visión amplia de violencia de género que incluye la violencia ejercida contra hombres, mujeres, personas de la comunidad LGTBIQ y personas no binarias que no se adhieren pues, a los mandatos sociales y modelos de masculinidad y feminidad definidos socialmente. ¿Qué encontramos a grandes rasgos? Bueno, es que entre tanto que la violencia en género en línea es un fenómeno muy poco atendido en la política pública y la legislación en Centroamérica y República Dominicana. Algunos de los resultados de la encuesta mostraron que en los 7 países las principales víctimas de agresión fueron las mujeres y el tipo de violencia que predominó fue el acoso en línea, mientras que el acoso sexual en línea fue el tipo de agresión más usual entre los 14 y 18 años. Muchas de esas personas eran menores de edad. Por otro lado, que en todos los países la acción más recurrente ante la agresión fue no hacer nada o denunciar únicamente ante la red social. Por tanto, esto nos revela que las personas no están recurriendo a las entidades judiciales para formar las denuncias por muchísimas razones puede ser, ya sea por desconfianza en los sistemas de justicia, porque desconocen los mecanismos para denunciar, por temor a revictimizar y entre otros motivos en los cuales definitivamente hay que profundizar. En el reporte, que ahorita les paso el link en el chat, podrán encontrar muchísimos más hallazgos y también las recomendaciones que como equipo de investigación hicimos para enfrentar la violencia digital en Centroamérica y el resto de la región. Al menos en IPANDETEC seguimos muy comprometidas con este tema y tuvimos de hecho la dicha de haber sido seleccionadas por el programa FRIA de LACNIC para desarrollar en 2022 el proyecto Seguras en Línea, así que seguiremos trabajando en la investigación y el desarrollo de esta campaña de participación ciudadana activa e informada sobre el tema de violencia de género en línea. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir, nos quedan 2 investigaciones, a ver si llegamos a que no nos cierren la sesión, por favor. Le doy la palabra a Raiza Uribarri, su estudio se denominó ¿Cómo se informó sobre la brecha digital en Panamá durante la pandemia? Bienvenida, Raiza. Gracias, Paula. Saludos a todas y a todos. Un gusto poder estar acá con ustedes, aunque sea virtualmente. Voy a hacer lo más breve posible. La motivación que tuvimos para realizar este estudio del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, CIEPS, que es donde estoy adscrita como investigadora, fue bueno, ver cómo había quedado al descubierto la brecha digital durante la pandemia
y nos interesaba particularmente ver cómo la mostraban los medios de comunicación social. Nos dimos a la tarea de analizar la cobertura que hicieron los medios durante los primeros 6 meses, entre marzo y septiembre, ya parece un siglo atrás de 2020, con una mirada de contexto, que es la desigualdad social. Recordemos que Panamá es el 6º país más desigual del mundo, según el Banco Mundial. Analizamos una muestra de un poco más de 140 piezas informativas que fueron difundidas en medios analógicos con presencia digital y de empresas editoriales distintas. Eso fue muy importante porque nos interesaba ver cómo un conjunto representativo de medios abordaba el fenómeno. Aplicando los criterios que rigen la teoría y la práctica periodística, como son la noticiabilidad y la selección de las fuentes noticiosas, fuimos analizando los temas que iban emergiendo. No fue una sorpresa para nosotros, pero sí resulta quizás sorprendente para quienes la brecha digital es algo todavía poco percibido, que el tópico que convirtió la brecha digital en noticia en Panamá fue la educación. El 84% de las piezas que recolectamos en este periodo estaba relacionado con protestas y dificultades que presentaban los padres y madres de familia, así como los maestros, para ir a hacer educación en línea. El mes donde el pico fue mayor, que fue el mes de agosto, fue muy curioso porque se recolectaron 44 piezas y de ellas el 30% se refería a un hecho de protesta que tenía una consigna realmente insólita y era "Liberen la banda ancha". Eran incluso pancartas con esta consigna que llevaron a los maestros y a las maestras a marchar en Panamá. Ese obviamente fue un hecho absolutamente inusual, digamos, los criterios de noticiabilidad sí lo certifican, es inusual, un considerable número de personas fueron afectadas, potencialmente podía generar conflicto, pero a pesar, y esto fue algo que digamos que nos decepcionó de la cobertura, es que a pesar de que esto auguraba algo que podía instalarse en el tiempo, porque resolver los temas de brecha digital no sabemos todos acá que no es sencillo, el mes siguiente la cobertura de este tema bajó sensiblemente con apenas 12 notas, ¿no? Además vimos que la cobertura se hizo a partir de una fuente única, prácticamente la fuente oficial, proveniente de gacetillas de prensa. Básicamente el 40% de las notas trabajadas incluían la fuente oficial como fuente única. Y bueno, un abordaje muy episódico, poco profundo, de un tema muy complejo que, como dije al principio, nosotros miramos dentro de un contexto de desigualdad social de fondo que hubiera requerido una consulta y una inclusión de fuentes diversas, un tratamiento más exhaustivo. Lo interesante es que gracias a la pandemia, la brecha digital como fenómeno se convirtió en un tema de investigación importante, es un tema que se está viendo, digamos, como más relevante y además como tema de comunicación científica ha cobrado una nueva relevancia y en ese sentido nosotros en el CIEPS estamos sometiendo a consideración de los organismos de financiación del área científico-tecnológica del país, un proyecto para seguir mirando esto, además en un contexto regional. De Panamá. Raisa. Bueno, muchas gracias y con esto termino. Seguimos investigando, gracias a los compañeros y a las compañeras. Dejo un link en el chat. Perfecto, muchísimas gracias, Raisa. Bueno, nos quedamos sin tiempo, me dicen que tenemos que cerrar la sesión, nos da mucha pena, teníamos a Soledad Magnone, quien iba a presentar su investigación, nos está dejando la info de su proyecto y su correo para que, por favor, puedan conocer su trabajo y seguir en contacto. Desde el ACNIC también, CETIS y BILAC TLD, que organizamos la sesión, facilitamos el contacto por cualquier otra información que quieran. Así que muchísimas gracias a todos y entiendo que tenemos que cerrar la sesión.